Como les prometí, aquí hay video nuevo y me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Carmen, la cocinera, y no soy asesina. Ok, ahora les voy a preparar unas enchiladas rojas. Uso chile guajillo. Entonces estos chiles son 10. Se tienen que poner a remojar para que se les facilite la remojada. Pueden cortarlos en pedacitos y ponerlos aquí, porque esto tiene que durar aproximadamente como una hora remojándose para que queden blandos. Y lo muy importante para esta receta, no los cozan ni los pongan agua caliente para que tengan su color natural y original rojo. Acá anda la nietita de Metiche, ella me quiere cocinar y quitar todas las cosas. Yo ya tengo unos previamente, pero agua fría, y de aquí no importa. Entonces se ponen a remojar unas 2 horas antes de que se haga la salsa. Entonces, como yo les mencioné que yo ya tenía el chile, aquí está. Necesitamos son 10 chiles, 4 dientes de ajo para la salsa, y luego vamos a poner orégano. Viene siendo como media cucharadita, no más, poquito, para que le dé un toquecito especial. Y luego este es comino. El comino es así nada, mira, casi como un octavo de cucharita. Y luego le vamos a poner sal, estas. Así. Un poquitito más, según lo salado. Entonces esto se va a licuar. Ok, ya que lo molimos, entonces lo colamos para que no nos queden esos grumos. Y luego le hacemos shake aquí para que quede la salsa. Ya ven qué diferente el color. Si ustedes lo cocen, esta salsa se va a quedar, el chile va a salir negro. O no va a tener su colorcito así rojito. No le apachurramos para que salga toda la pulpa. Y yo tengo una cazuelita vieja para hacer las enchiladas, porque ya saben que las enchiladas tienen muchas calorías. Y originalmente las enchiladas son con manteca de cerdo, pero ustedes, si quieren ponerle aceite, eso es una opción de ustedes, ustedes sabrán. Entonces se le pone un poquito de manteca para que no salpique toda, le van poniendo conforme van haciendo las enchiladas. Y estas son tortillas, para los que viven en el área de la bahía o aquí en la... el área de Madera, yo uso la rosa. Son las mejores para las enchiladas. Ya estoy haciendo un comercial, a ver si me pagan. Entonces hacemos esta. Y tenemos la salsita. Tiene que estar bien calientita nuestra. Entonces la remojamos. Le damos vuelta a la tortilla. Las estilamos. Ok, ya que tenemos las tortillas ya fritas, entonces revolvimos el queso con la cebolla, las enrollamos y las ponemos en el plato. Igual. Entonces aquí otra. Entonces, ya que tenemos esto listo, esta es sour cream. Pueden comprar de la que ustedes quieran, mexicana, americana, Daisy, eso ya es la que les guste. Entonces les pone sour cream arriba y ustedes les pueden poner lo que quieran aquí arriba. Yo tengo aquí ya preparado unas zanahoritas aquí en vinagre, chile jalapeño, aguacate, todo lo que ustedes quieran ponerle aquí. Y este es un poquito de repollo. Col o lechuga les pueden poner arriba. Y luego, como siempre, ya saben que lo clásico de nosotros los mexicanos, nuestro arroz ya está cocinado. Por un ladito, aquí está el platillo ya listo. A comer, se ha dicho. ¿Gustan? Vénganse aquí a mi casa Madera. Ahí les va el chiste del día. Un señor que anda de compras, así como anda ahorita con su ajetreo y la gente comprando como loca, pues el señor un poquito malo del estómago y acostumbra a oír su radio todo el tiempo trae.
Y se sube en el bar y como que le da un dolor, un dolzón, y dice, ay, ya me voy a hacer del baño. Y va en el bar y ay, ay, y ya no le puede apretar y como que se le sale. Entonces en la carrera se baja, le timbra al bar, se baja y se le olvida su radio. Ay, va para abajo. Y una señora, señor, su rabito. No, señora, su rabito, no, su rabote. Ya me voy, bye. Hasta la próxima, ¿ok? Pronto otro video. Adiós, chao.